buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas también a todos los que estáis hoy aquí con nosotros en directo y también, bueno, bienvenidos a los que vais a ver en este taller en los próximos días grabado desde nuestro canal YouTube, que sé que también sois muchos los que no podéis estar en directo pero estáis deseando participar de alguna forma y verlo en los próximos días, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este 10º taller, el último de este año 2021, de este ciclo de talleres formativos mensuales que hemos llevado a cabo dentro del proyecto Sevilla Contigo. Buenas tardes desde Colombia, desde Écija, que nos están mandando saludos. Es un placer siempre vernos a tantas personas aquí y tantas personas que pueden estar con nosotros desde distintos puntos, ¿no? Os recuerdo que los micrófonos los hemos desactivado para facilitar la reunión y os pedimos por favor que no los activéis. Al final vais a poder, cualquier pregunta, pues lo podéis pasar por el chat y podemos participar también con Merche al final de la sesión, ¿no? Si en algún momento dado, si ella quiere hacer alguna pregunta, también podremos compartir esas impresiones, ¿no? Bueno, como estaba diciendo, muchas gracias por vuestra participación dentro de este proyecto de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, en el que intentamos mejorar la calidad de vida y formar a las personas para acompañar a personas con enfermedades crónicas avanzadas y en últimas fases de vida que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro acompañamiento y de nuestra ayuda también cualificada, ¿no? Es importante formarnos y saber cómo estar y cómo acompañar en estos momentos en los que a veces tenemos tantas dudas sobre lo que podemos hacer, ¿no? Queremos que participar en esta formación a todos los ciudadanos para que la compasión y el acompañamiento pueda llegar a las máximas personas de los que estén a nuestro alrededor, tanto de los que están dentro del programa Sevilla Contigo como de nuestros vecinos, amigos, familiares. Sabéis que el taller está siendo ya grabado y lo vais a poder, a partir de mañana o pasado como mucho, estará dentro de nuestro canal YouTube, en los que se quedan colgados, como los 9 talleres anteriores que hemos participado durante este año. Y el taller de hoy, pues vamos a hablar del duelo, ¿no? Aprendiendo a gestionar el duelo. Durante este año empezamos con el diagnóstico de la enfermedad en el primer taller y vamos a terminar, hemos pasado por toda esa fase de enfermedad, de acompañamiento, de situaciones que pueden producirse durante este tiempo. El taller anterior empezamos a despedirnos y hoy va a ser un poquito y qué pasa después, ¿no? Cómo vamos a gestionar ese duelo de la persona que ya no está con nosotros, ese momento que no es fácil, no es fácil para nadie. Y con nosotros está Mercedes Barbancho, Merche Barbancho Morat. Ya hizo con nosotros durante la pandemia un taller sobre el duelo sin abrazos, que también está colgado en nuestro canal y que fue, la verdad, muy participativo y con mucho seguimiento y mucha difusión. Ella es psicóloga general sanitaria, está colegiada, máster en psicología clínica infanto-juvenil, formación en duelo, formación continua en psicodrama, psicoterapeuta en consulta privada de niños, adolescentes, adultos, coordinadora del grupo de trabajo de psicología del duelo y pérdida y miembro del grupo de psicología prenatal del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Como veis, toda una persona con una gran trayectoria personal y profesional, con una gran calidad humana también. Y en el taller de hoy, pues, nos va a ayudar a, pues eso, a afrontar esta pérdida de un ser querido en estos momentos difíciles, ¿no? Y vamos a intentar ver cómo este proceso, aunque todo para el nuestro es el más importante porque es el que nos afecta a nosotros, pero es un proceso natural y que compartimos, ¿no? Y que hay también que aprender y aprender a gestionar las herramientas que tenemos para poder vivirlo correctamente, ¿no? Muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos. Un placer siempre tenerte con nosotros. Y bueno, la sesión es toda tuya. Nosotros ya estamos aquí escuchando. Muchas gracias, María Jesús. Y bueno, antes de nada, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente. Sí.
Antes de nada, bueno, agradeceros que hayáis contado nuevamente conmigo este año para este taller, un poquito eso, ¿no? Que la propuesta que se planteaba era aprendiendo a gestionar el duelo, ¿no? Un poquito cómo podemos entender ese proceso que pues, se pone en marcha, qué esperar, qué podemos sentir, ¿no? Cuando fallece un ser querido. Que como tú muy bien has comentado, es el proceso normal, ¿no? La reacción natural que se produce ante la pérdida de alguien que ha sido, que es y que de hecho siempre será importante en nuestra vida, ¿no? De hecho, como ya comentó Ana Raventós el mes pasado en su taller, acompañando en el final de la vida, pues por desgracia nuestra sociedad, la muerte es un tabú, ¿no? No nos resulta fácil hablar, inclusive después de la situación con la que estamos viviendo en el mundo actualmente, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, la que queremos o no, la muerte se ha hecho mucho más presente en nuestra vida, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel general, no indudablemente en un panel específico concreto donde se han ido produciendo cambios y digamos, experiencias y acompañamientos diferentes, pero sí en sí muy bien en general nos sigue costando hablar de la muerte, del dolor y del duelo, ¿no? Es verdad que estamos aún en pleno proceso de pandemia. Que es, todavía, es verdad que todavía se nos, ya todos estamos viendo que puede ser nuevamente un invierno difícil para todos, ¿no? A este respecto. Y es verdad que cuando uno está en pleno proceso, bueno, uno va tirando adelante como puede y es quizás más hacia el final, cuando todo está como más sopesado, más elaborado, más procesado, es cuando se pueden empezar a realizar aprendizajes, cambios y propuestas futuras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ojalá todo esto vaya suponiendo un cambio en nuestro acercamiento a la muerte, ¿no? Es verdad que si nosotros tenemos en cuenta la propia definición del duelo, el proceso, ¿no? Y si tiramos de la definición, tal como nos la da la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Proceso implica una acción de ir hacia adelante, que yo he puesto un poco entre comillas, porque eso de ir hacia adelante, ¿verdad? Yo digo que es hacia adelante con sus revueltas, ¿verdad? Con sus idas, con sus venidas, con sus pérdidas de sin saber muy bien por dónde andamos, ¿verdad? Que requiere tiempo, un transcurso en el tiempo y conlleva un conjunto de fases, ¿no? Fases que no dejan ser diferentes estados por los que vamos a tener que atravesar, ¿no? En el que vamos a tener que transitar en este camino que conlleva el proceso de duelo y un camino, bueno, pues que tendrá trechos difíciles, trechos un poco más livianos, trechos muy diversos, ¿no? Y que evidentemente nos cuesta caminar o andar, ¿no? Y también es verdad que, claro, que este no querer hablar de la muerte, no costarnos acercarnos al dolor, al duelo, ¿no? Esta negación, este tabú, hace muchas veces que nosotros vivamos el dolor como un enemigo que hay que tratar de ignorar, que hay que tratar de evitar, de dejar a un lado, de silenciar, de callar, cuando lo cierto es que el dolor es una más de las múltiples emociones que experimenta el ser humano. Es verdad que los seres humanos, incluso a nivel biológico, somos tendentes más a acercarnos y a buscar el placer, el bienestar por la mera supervivencia, pero que existen también emociones displacenteras en nuestra vida, ¿no? Y que el dolor, eso no es realmente nuestro enemigo, ¿no? Sino simplemente es una emoción más de las que podemos experimentar y que lo que está buscando simplemente esa emoción, como un río, como el cauce de un río, es buscar su camino, su salida, si queremos al mar, a poderse expresar, ¿no? Y cuando de pronto llega más agua a ese cauce, no busca realmente destruir, ¿no? Como vemos en esa foto, los campos que están alrededor, las ciudades cercanas, sino que lo que está necesitando es dar salida, ¿no? Ser validado, ser escuchado, ser visto, ¿no? Mientras que si nosotros lo estancamos, como pasa con el agua de un río, con cualquier agua, ¿no? Pues pueden empezar a aparecer los problemas o las dificultades, ¿no? De hecho, muchas veces cuando nosotros bloqueamos esta emoción, digamos, no la dejamos salir, no le dejamos que fluya su cauce natural, esta emoción va buscando otras vías, otros lugares por donde salir, ¿no? Y entonces muchas veces nos podemos encontrar
De hecho, llegan a consulta, ¿no? Y bueno, y todos en algún momento a lo mejor lo hemos podido vivenciar, ¿no? Malestares físicos, dolores, que por más que se buscan causas médicas, no existen o no las encontramos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es esa salida del dolor de otra manera, ¿no? O a veces irritabilidad, miedos, fobias, ansiedad, que si después uno va un poquito rascando, ¿no? Como decimos mucho en psicología, ¿no? Vamos quitando esas capas de cebolla una a una, vamos descubriendo al final que lo que hay abajo, lo que hay en el fondo realmente es muchas a veces, ¿no? Muchas veces un duelo no elaborado, un dolor que busca expresarse, como no puede por su cauce natural, busca otras salidas, ¿no? Y otros medios, ¿no? Pero finalmente necesitamos escucharlo a él, ¿no? Si queremos que por fin pueda sanar y fluir, ¿no? Además, yo planteo, o a mí me gusta ver, quizás también porque lo he experimentado, ¿no? Que el dolor es un amigo paciente. Y que, bueno, aunque nosotros muchas veces, ¿verdad?, intentamos no verlo, echarlo a un lado, se sienta y nos espera hasta que podamos darle su espacio y él pueda finalmente salir y fluir, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nos cuente, pues igual que tenemos claro que si hay algún malestar físico, si hay alguna herida, pues nosotros necesitamos cuidarnos, mimarnos, atendernos, recogernos igual en casa, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Mantita, sopita, tal. Cuando es una herida emocional, no solemos dar esos cuidados. Y el tema es que la herida emocional que produce, por ejemplo, un duelo, necesita de esos mismos cuidados, ¿no? De nuestra paciencia, de nuestro mimo, de nuestro recogernos para atenderlo y para poderlo sanar, ¿no? Y una de las maneras en las que nosotros podemos ir dando espacio a este dolor es si nosotros entendemos qué proceso tenemos de alguna manera que transitar, que atravesar, ¿no? Porque muchas veces eso, este no hablar de la muerte hace que muchas veces uno no sepa qué esperar o los que nos acompañan no sepan qué esperar y eso no, nos hace sentirnos peor, ¿no? Entonces el hecho de poder conocer qué esperar en este proceso también es una forma de ayudarnos y de ayudar a los demás, ¿no? Y lo recojo en esta frase del padre del mindfulness, cuyo nombre no pronuncio porque seguro que lo digo mal. Pero él lo plantea, ¿no? Que entender el sufrimiento de alguien es el mejor regalo que nosotros podemos hacer a otra persona, ¿no? Porque para él la comprensión es el otro nombre del amor. Entonces, en la medida en que nosotros podemos comprender qué le está pasando a esa persona, podemos acompañarla o podemos acompañarnos de mejor manera, ¿no? De una manera más amorosa, ¿no? Más cuidadosa, ¿no? Y una forma, por ejemplo, de entender es eso, es conocer cómo es este proceso, ¿no? Y entonces, es verdad que existen muchas teorías acerca del duelo. Yo en concreto hoy os vengo un poquito a hablar de este proceso desde la teoría de Worden, de William Worden, porque a mí, bueno, es una teoría que me gusta, me parece que es sencilla, que es práctica y que además nos aporta a los dolientes un papel activo en ese proceso. Pero sin olvidar que toda teoría no es más que un intento de comprender la realidad de la vivencia, ¿no? Pero no puede abarcarlo todo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos leer, yo he ido leyendo de otras teorías y de alguna manera es como me van permitiendo ir comprendiendo mejor e ir completando el puzzle, ¿no? Porque para mí todas suman, ¿no? Todas van permitiendo tener una visión más completa y, por tanto, pudiendo hacer un mejor acompañamiento de todo de este proceso, ¿no? Sin olvidar, y además esto es algo de lo que de alguna manera uno entiende cuando va leyendo todas las teorías, Niemeyer fue uno de los primeros que hablaba de ello, ¿no? Que no podemos olvidar que aunque todo proceso de duelo o todos los procesos de duelo tienen algunos elementos genéricos en común, por así decirlo, después hay elementos específicos que hacen que cada proceso sea único. Y eso también es importante entenderlo. Porque es verdad que muchas veces se nos escapan frases o nosotros mismos nos decimos frases, ¿no? Porque ya debería, pero aún estás así, pues si ya tendría. Lo que tienes que hacer es coger el bolso y salir a la calle o queda con alguien, ve a tomarte algo. Bueno, no vamos a seguir hablando de esto porque lo mejor ya es que, ¿vale? Muchas veces entramos a hacer estas cosas y entonces lo que generamos en la persona que está en ese proceso de duelo
sin querer, ¿no? Muchas veces una sensación de falla, ¿no? Hay algo que está mal, algo que está mal en mí, algo que no encaja, porque yo ya debería estar así, ¿no? Yo ya debería tenerlo superado, ¿no? Es una frase que a veces se escucha, ¿no? Es que yo ya esto debería haberlo superado, ¿no? Y a veces hablamos de pérdidas que han ocurrido tan solo hace 3 meses, ¿no? Y pérdidas muchas veces duras de personas muy significativas en la vida de la persona, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces la persona queda con esta sensación, ¿no? Entonces, hasta ante esto, sí que quizás es más útil, si yo también he tenido experiencias de duelo, compartir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues oye, esto que me estás contando me conecta a cuando yo perdí a mi madre o a mi padre, a mi esposa, ¿no? A mi marido, a mi hermana, a mi hijo, yo sentía que, y entonces el compartir, este resonar con el otro, ¿no? Que de alguna manera me ayuda a sentir que la vivencia, no esta, no esta mía concreta, que la tengo que transitar yo, que la tengo que caminar yo, pero la vivencia en sí del duelo es algo en la que no estoy solo, ¿no? No estoy en soledad, y eso me hace sentirme apoyado y me hace sentirme que esto que me pasa es normal, ¿no? Porque muchas veces hay gente que siente eso, no es que yo soy anormal, porque yo debería estar tal, o yo soy como la depresiva, ¿no? ¿Qué pasa en mí? Y demás, ¿no? Porque de alguna manera, otra de las cosas, ¿verdad?, que nos quita este tabú de la muerte, el que no se hable de la muerte y del dolor por alguien que he perdido y a quien yo he amado, es que yo pierdo mi red. Y claro, no hay que olvidar que los seres humanos somos seres sociales, somos seres que nacemos, que vivimos y que morimos en red. Y necesitamos de un otro. Necesitamos un otro para poder validar lo que siento y para poder sostener y que me sostenga, ¿no? Porque si yo de pronto siento que yo soy un hilo suelto en esa red y que además no sé cómo engancharme de nuevo a ese tapiz, ¿no? Que parece que sigue cosiéndose, que sigue su curso y yo estoy fuera, aumenta aún más mi soledad, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? En el grupo de duelo lo hablamos mucho las compañeras, ¿no? Que evidentemente el duelo es un camino que yo tengo que andar solo, en el sentido de que lo tengo que caminar yo, pero no en soledad, que yo necesito esa red precisamente que me sostenga, ¿no? Y igualmente, ¿no? En la misma medida en que podemos compartir nuestro sentir y un resonar con el otro, también compartir cosas que a mí me funcionaron, ¿no? Cuando yo perdí a mi padre, a mí me ayudó. ¿Tú crees que a ti te valdría? Entendiendo, y otra vez, ¿no? Yo lo del proceso único lo voy a repetir varias veces, ¿no? Que lo que a mí me valió, pues no necesariamente tiene por qué servirle o valerle al otro, ¿no? Y demás. Pero sí que es verdad que a veces también podemos ofrecer como una perspectiva, ¿no? Cuando a veces uno está empezando a lo mejor el proceso y entiende que está al inicio del túnel, todo lo que ve por delante es oscuridad, miro hacia atrás y parece que veo algo de claridad, tengo ganas de volverme, ¿no? Que esto no me haya pasado, yo no tengo ganas de transitar este camino, ¿no? El que pueda venir alguien y que me diga que ya lo ha caminado, ¿no? Y que aunque me parezca que ahora mismo está oscuro, que siga andando porque hay luz al final del túnel, ¿no? Eso muchas veces me puede ayudar, ¿no? O me puede ayudar a ver algo que yo no podía ver porque estaba bloqueado. O bueno, a veces puede que nos digan algo y no nos llegue en ese momento, pero igual cuando yo ya me encuentre en otro momento del proceso, me valga, ¿no? Esa semillita que se plantó, ¿no? Y que germinará más adelante cuando yo pueda de alguna manera ver ya eso que va floreciendo, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? No olvidar que es un proceso único, ¿no? Y la Warden lo que plantea es que cuando nosotros estamos en este proceso de duelo, nosotros tenemos como que elaborar de alguna manera o transitar 4 tareas, ¿no? La primera de ellas sería aceptar la realidad de la pérdida, que ni mucho menos se está refiriendo a un plano intelectual. Nosotros normalmente todos aceptamos a nivel de cabeza, ¿no? A nivel cognitivo, que esa persona ha fallecido, sino a un nivel emocional. Y esto ya, ¿verdad? Esto ya otro canta. Esto ya cuesta más, ¿no? Esto implica que cuando yo muchas veces me puedo sorprender a mí misma, ¿no? Planteándome, pero esto no me ha podido pasar, despertarme, ¿no? Y dime que esto ha sido una pesadilla,
que no ha pasado, que ha sido un mal sueño, descubrirme cogiendo el móvil, pues, para hacer una llamada, para mandar un WhatsApp a la persona, o descubrirme con una resistencia a borrar el contacto de esa persona en mi listín del móvil, del teléfono, ¿no? Como si, no sé, como si de alguna manera pensaras que si lo borras, dices tú, esto es absurdo, ¿no? Como si mantuviera, pudiese volver, ¿no? Cuando no tiene ningún sentido, ¿no? O ir por la calle y de pronto creer que ves a la persona andando allí, a unos cuantos metros tuyos, o descubrirte hablando de esa persona en presente, ¿no? Y no estamos hablando de algo que yo hago horas, días después de la muerte, sino que me puedo descubrir semanas o incluso meses después haciendo esto, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué me ocurre? ¿Por qué eso? Porque esta aceptación es a nivel emocional es más compleja de lo que parece, ¿no? Es verdad que una de las cosas que nos ayudan en este ir aceptando la realidad son todos los rituales que podemos llevar a cabo cuando fallece la persona y que todos hemos experimentado en esta pandemia, ¿no? Lo necesarios que son y cuántos se echan en falta, ¿no? Cuántos hemos tenido familiares en un momento dado que han fallecido, bien por COVID, bien por otro motivo, ¿no? En el que ni has podido ir al tanatorio, ni has podido ir al entierro, ¿no? Y que hay momentos en los que te descubres pensando, pero ha pasado, es que a mi tía no está, es que yo voy a ir a su casa y no me la voy a encontrar. Y te descubres de pronto, ¿no? Meses incluso después, ¿no? Como con esa duda, ¿no? Lo que decíamos, toda esta lucha de esta aceptación, ¿verdad? Y además porque el poder realizar estos rituales nuevamente nos vuelven a conectar con nuestra red, ¿no? Y nos vuelven a ayudar a sentirnos sostenidos y acompañados en nuestro dolor, ¿no? Y esto en cierto modo conecta con qué decimos, ¿no? ¿Qué decimos cuando alguien fallece, ¿no? Las condolencias, lo que decíamos, ¿no? El pésame que nos dicen. O que decimos, que recibimos, ¿no? Y que no necesariamente se refiere únicamente en el momento del entierro, por así decirlo, ¿no? Sino que a veces uno son frases que puede seguir recibiendo semanas o incluso meses después, porque igual me encuentro con alguien con quien no tengo un contacto frecuente, ¿vale? Y entonces son a veces condolencias que nos duelen, a veces duelen por lo que se dice, que nos daña sin que muchas veces la otra persona sea consciente, ¿no? Pero igualmente a veces nos duele la ausencia de ese pésame, ¿no? Porque a veces un poco la sensación de, bueno, no, no me ha dicho nada, ¿esto qué significa? Que como si la persona no hubiese existido y demás, ¿no? Entonces, bueno, frases como esta, ¿no? A él, a ella no le gustaría verte sufrir, querría que seas feliz, tienes que ser fuerte, tú eres muy fuerte, ¿no? Como si el hecho de sentir dolor, de sentirte frágil, de sentir que tienes que recogerte, ¿no? No fuera compatible con ser fuerte. Si, por ejemplo, son unos padres que han perdido a un bebé, por ejemplo, sois jóvenes, podréis tener más hijos. Si es una persona mayor, a veces, ¿no? ¿Qué edad tenía? Bueno, ya vivió su vida, ¿no? Como si eso de pronto quitara impacto a la pérdida o al dolor, ¿no? Entonces, un poco en esta línea de como a veces no nos damos cuenta de lo que decimos, bueno, aquí lo veis en la foto de un libro de una escritora nigeriana, que es un libro pequeñito, tampoco digo su nombre, que es bien complejo, y ella lo escribió, narra, digamos, en este libro los inicios, el principio de su sentir ante el fallecimiento de su padre, que fallece además durante la pandemia. Y entonces en uno de los capítulos precisamente, ella reflexiona sobre esto, ¿no? Sobre las cosas y de hecho ella pone hasta en duda sus propias certezas, como dice ella, ¿no? Porque ella decía que ella había experimentado otras pérdidas, pero nunca una tan dolorosa y tan impactante como la pérdida ni la muerte de su padre. Y entonces ella decía, jo, ¿cómo yo he podido a veces hacer comentarios a amigos, cuando han fallecido a alguien, hasta que no lo he vivido en mis carnes, no me he dado cuenta a veces, ¿no? De lo vacías o de lo dolorosas que son ciertos comentarios, ¿no? Y hablaba alguno de cuando le decían a alguien, está en un lugar mejor, que le cabreaba soberana,
o ya descansa, que no le ofrecía ningún tipo de consuelo, ¿no? Y entonces ella decía que ante eso ella prefería pues un lo siento, que decía ella que significa todo y a su vez no significa nada, en el sentido por lo menos de que no daña, y que ella había descubierto que quizás lo que más consuelo le había reportado, aunque también con su chispa de dolor, ¿no?, era la gente que se acercaba y les compartía anécdotas, ¿no? Le contaba a los amigos que le llamaban, porque además ella no pudo estar presente por todo lo de la pandemia, en el entierro de su padre y demás, ¿no? La gente que le llamaba y le compartía anécdotas de él, ¿no?, o le hablaba de con adjetivos como hombre honesto, bueno, tranquilo, trabajador, ¿no? Porque de alguna manera para ella eran un reflejo de la huella que su padre había dejado en este mundo, ¿no? Su paso, ¿no? Él era un reconocimiento, un legado a que él había estado aquí, ¿no?, y había dejado mella y huella en la gente que lo había tratado, lo había conocido, ¿no?, lo había querido al igual que ella, ¿no? La segunda tarea que plantea Worden tiene que ver con elaborar las emociones asociadas a la pérdida, ¿no?, los cuales son múltiples y nada fáciles, ¿no? Y muchas veces nos urge, ¿no? Es como si quisiéramos pasarlas rápido, ¿no? En esta línea un poco de que acabe pronto, que esto pase ya, que vaya quedando a un lado el dolor, ¿no? Sin embargo, bueno, ya en esta frase Shakespeare lo planteaba, ¿no? Dar palabras al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta romperlo, ¿no? Nosotros necesitamos dar espacio a ese dolor, ¿no? Y esto evidentemente implica tener en cuenta que todos vamos a sentir lo mismo, todos los vamos a sentir al mismo ritmo, y esto pasa a veces a nivel familiar, ¿no? Porque claro, cuando se produce la pérdida, cada uno la va transitando y la va elaborando como buenamente puede y al ritmo que puede, ¿no? Y a veces parece como si hubiese, sin querer, como una especie como de evaluación, ¿no? Si yo expreso de esta manera, está bien. Si yo no expreso de esa manera, parece que no siento el dolor o no siento la pérdida. Pero claro, volvemos otra vez. Es un proceso único. Cada uno lo va transitando como buenamente puede, según cómo ha incluso vivido experiencias previas de pérdida, no necesariamente de muerte, de las otras múltiples pérdidas que nosotros podemos tener a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ya nos van dando pistas de cómo yo voy viviendo esto, ¿no? Pérdidas de amistades, pérdidas de trabajo, mudarse a otras ciudades que también conllevan pérdida, ¿no? Y yo voy viendo ahí cómo eso lo manejo, ¿no? Depende también del vínculo, de la relación que yo tenía con la persona que ha fallecido, ¿no? Eso también va a influir en mi proceso, ¿no? Y como decíamos, eso, emociones múltiples, ¿no? Algunas hay recogidas, ¿no? Dolor, tristeza, sensación de vacío, rabia, miedo, culpa, ¿no? Y habrá que ir viendo cómo voy yo transitando eso, ¿no? Es verdad que a veces la familia, los amigos, desde la buena intención, pero a veces sin querer, no ayudando, ¿no?, intentan un poco que la persona lo distraerlo, ¿no? Bueno, venga, vamos a distraerle, no, mejor no le hablo de esto, a ver si así no se acuerdan, como si pudiésemos en algún momento dado olvidarnos, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Mejor no se lo comente, vamos a contarle otras cosas, o yo mismo, ¿no?, intento tirar hacia adelante y no pensar en esto, ¿no? Pero ahí hay dos frases, ¿no?, que ya lo reflejan ya hace tiempo de Ovidio, de este poeta romano de antes de Cristo, ¿no?, que te hablaba de que el duelo suprimido sofoca, hace estragos dentro del pecho y está forzada a multiplicar su fuerza, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Si el dolor no encuentra su camino, no puede fluir porque lo bloqueamos, encontrará otras vías o reforzará su llamada, ¿no?, para que le prestemos atención, ¿no? O como decía ahí en una frase de Frida Kahlo, ¿no?, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?, ese dolor, como ese amigo paciente que espere que poquito a poco va, clac, 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 ese muro, ¿no?, derribándolo, ¿no?, para hacerse escuchar, ¿no?
Evidentemente, en todo proceso de duelo nosotros vamos a estar haciendo un baile entre dos impulsos, ¿no? Como plantea Alba Payán, ¿no? Un baile entre la conexión con el dolor y entre la desconexión, ¿no? La conexión que implicaría pues, prestar, conectar con los recuerdos de esa persona, con sus cosas, visitar lugares que me conectan con ella, juntarme con gente que me conecta muy, 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 muy claramente con esa persona, escuchar música. Esto implica conectar con el dolor y un movimiento de desconexión que lo realizo cuando de alguna manera necesito como un respiro, un descanso en este sufrimiento, porque de alguna manera me tiene agotado, ¿no? Y necesito darme un respiro, ¿no? Y entonces implicaría eso desde distraerme, quedar con amigos, dedicarme al trabajo, si cuidar a otras personas que también hayan experimentado esta pérdida y los cuido a ellos de alguna manera, desconectando un poquito de mi dolor, cada uno, ¿no? Limpiando, saliendo de juerga, cada uno encuentra su mecanismo, ¿no? De desconexión. Entonces habrá que ir viendo cómo yo hago el equilibrio entre esta conexión y esta desconexión, porque ambos movimientos de este baile son necesarios en el proceso de duelo, ¿no? Y de hecho os recojo aquí una metáfora, por así decirlo, ¿no? Es una que refleja muy bien, ¿no? Un ejemplo que refleja muy bien este baile del que habla Alba Payás. Esta escena pertenece a una película que se llama El Estornino, que cuenta un poco el tránsito, el proceso de duelo de una pareja que pierde a su bebé a los poquitos meses de nacer su niña, ¿no? Y entonces es una película americana, entonces el marido se ingresa en un centro de estos que existen allí en Estados Unidos para elaborar el duelo, ¿no? Para afrontar esta pérdida, ¿no? Y entonces en una de las escenas ya hacia el final, en que su mujer va a visitarlo, él había estado haciendo en un taller de los que estaban haciendo allí, había hecho un embellecedor para cubrir el interruptor de la luz, ¿no? Y entonces se lo entrega a la mujer, que es la foto que veis ahí, ¿no? Y entonces, claro, se lo entrega, la mujer se queda mirándole y él le dice, no, no sabes qué, ¿no? Y ella le pregunta, ¿pero sirve para algo? Y él, pues para cubrir el interruptor de la luz, ¿no? Y claro, ella dice, pero no tiene agujero para meter el interruptor, ¿no? Y él pregunta, bueno, ¿pero necesita uno para funcionar? Y ella, sí, necesita el agujero, porque si no, no se puede encender y apagar la luz. ¿Y luego qué? Si no tiene interruptor, te obliga a elegir entre la oscuridad constante o la luz constante, ¿no? Y entonces ella reflexiona, y esto es una locura, ¿no? Le plantea ella, ¿no? Entonces, sostener de manera constante uno de estos dos extremos es horrible, ¿no? Entonces, para mí es una forma muy, muy metafórica, ¿no? De recoger este baile que uno tiene que realizar y que lo realiza como buenamente puede, ¿no? Normalmente con el tiempo uno va cogiendo mayor maestría en este manejo, pero es verdad que al principio, pues como siempre, no hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Pero claro, es un mare magnum emocional que no es fácil de sostener, ¿no? Porque son emociones muy intensas, no es fácil para la persona que está atravesando su proceso de duelo, pero tampoco es fácil para quien le está acompañando, ¿no? Por asistir y acompañar el dolor del otro, pero porque también muchas veces su dolor va a tocar el mío. Porque igual su pérdida de alguna manera conecta con una pérdida similar que yo he tenido y que a lo mejor en un momento dado no he podido elaborar, no la tengo muy elaborada, ¿no? Y entonces cuando me coloco ante el otro, realmente no estoy pudiendo ver al otro, estoy de alguna manera removido por mi propio mare magnum, o resulta que la pérdida que esta persona ha tenido conlleva la pérdida que yo más tengo en mi vida, ¿no? Y entonces igualmente esto me remueve, ¿no? Y me lo hace difícil, ¿no? Y sin querer esta dificultad pues crea muchas veces muros en la comunicación con el otro, ¿no?
También porque existe presión, lo que decíamos, ¿no? Esa presión que experimenta la persona que está atravesando este duelo, pero en cierto modo también el resto, ¿no? Como que hay que hacer algo. Esto lo comentaba también Ana, ¿verdad? En su taller de hace un mes, ¿no? Parece que hay que hacer algo, que tenemos que decir algo, que de alguna manera, no sé, como si fuera varita mágica, ¿no? Va a hacer que el otro se sienta bien, va a hacer que el otro se encuentre bien, vaya a hacer que el otro se recupere, cuando eso no es posible, evidentemente, eso requiere su tiempo, ¿no? Y lo que decíamos, esta persona tiene que transitar su propio camino, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que Ana decía, ¿no? Acompañar, oír y la compasión, ¿no? Que decía ella que era esa empatía, ese ser capaz de darme cuenta del dolor del otro, añadiendo un plus, que es el plus de moverme para hacer algo y ayudar a esa persona a aliviar su dolor, ¿no? Entendiendo que a veces hacer algo implica hacer algo no activo, en el sentido de que igual lo que yo puedo hacer es escuchar en silencio a esa persona, es acompañarla, es darle espacio para que pueda expresar cómo se encuentra, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que la persona quiere, ¿no? El poder darse cuenta que tiene una red en la que apoyarse y darse cuenta que su dolor importa, ¿no? Se tiene en cuenta, se le da su espacio y que de alguna manera esa persona, la persona que ha fallecido, ¿no? Es importante de alguna manera y hay que darle su espacio, ¿no? Y demás, ¿no? Porque, bueno, Francés Torralba, ¿no? Lo recoge en esta frase, ¿no? El dolor necesita ser escuchado, acogido, confortado y acompañado. Eso es lo que nos está pidiendo el doliente, ¿no? Sin olvidar, nuevamente, que cada persona va a tener su ritmo y sus tiempos, ¿no? Y quizás eso, cuando yo no tengo muy claro, a lo mejor, ¿cómo acompañar? Pues igual es mejor que me pare y te pregunte, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Qué necesitan? Y bueno, y como hace poco leía en una red social, ¿no? Sí, está muy bien que me preguntes cómo te sientes, pero por favor, párate a que te respondo. ¿Vale? Porque es verdad que hay veces que hay personas que sienten que le preguntan, bueno, ¿y cómo estás? Pero la respuesta que esperan de mí es, bien, gracias. No, no, no siente uno a veces, ¿no? Que hay un cómo estás y una espera para que realmente yo te pueda contar cómo estoy, ¿no? Y volviendo igual, ¿no? Entendiendo que en el proceso de duelo muchas veces la persona va a estar en un movimiento hacia adentro, ¿no? Va a necesitar tiempo y espacio para poderse recuperar, ¿no? Para sanar sus heridas, ¿no? Porque por dentro esa persona, como esta imagen de esta cueva, ¿no? Se siente fría, siente el frío, siente la tristeza, la oscuridad, la desolación y necesita tiempo, ¿no? Para poder salir, para ir, porque claro, la vida fuera continúa. La vida fuera continúa mientras que yo por dentro no me siento todavía capaz de incorporarme a esa vida como si no hubiese pasado nada. Yo necesitaré mi tiempo para que este hielo se vaya como derritiendo, ¿no? Y a poder poquito a poco incorporarme a la vida, ¿no? Y bueno, la tercera tarea que plantea Worden del duelo es aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido ya no está, ¿no? Y esto normalmente uno va teniendo más conciencia o se va dando más cuenta de ello conforme el tiempo pasa. De hecho, se dice muchas veces que el pico mayor de dolor se puede experimentar a los 6, 7 meses de la pérdida, porque es cuando yo realmente tomo conciencia de lo que esa pérdida ha supuesto para mí, ¿verdad? Porque cuando alguien fallece, yo no solo estoy perdiendo a esa persona en concreto, sino a muchas más cosas que esa persona representaba en mi vida, muchos más roles. No es solo mi marido o mi mujer o mi padre o mi madre, sino que además era igual mi confidente, mi mejor amiga, mi chute de ánimo cuando yo estaba de bajona, era la manita o el cocinilla o era el pegamento de la familia.
era el contacto con el cole, con los tutores, con, era la chispita, ¿no? La alegría de la casa, la red social, porque era el quien me tenía conectado con todo el mundo, ¿no? Hay gente que de pronto descubre que, jolín, si es que tiro de mi teléfono y yo no tengo los teléfonos de tal, tal, tal para quedar, porque es que normalmente era, a lo mejor, mi mujer, ¿no?, la que hacía de esa conexión para quedar, ¿no? O de pronto me veo teniendo que asumir cosas que yo no estaba acostumbrada a realizar, ¿no? Del banco, de la casa, de tal, y que porque solía realizarlas, por ejemplo, la otra persona, y que de pronto tengo que hacerlas, y además en un momento en el que yo me siento frágil, en que yo siento que no que estoy torpe, y entonces me siento como atascada, como enganchada, ¿no? Y no sé cómo hacer esto, ¿no? Y aumenta de alguna manera esa sensación mía como de inutilidad, ¿no? Porque claro, esta pérdida al fin y al cabo viene siendo ese mirar hacia adentro y el tú preguntarte, ¿no? ¿Y quién soy yo ahora? ¿Quién soy sin esta persona, ¿no? Porque cuando se produce la pérdida, muchas veces también se produce un cambio en nuestra identidad, ¿no? Porque yo paso de ser hija, a lo mejor, a ser huérfana, de ser esposa, a ser viuda, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los padres que han perdido un hijo, que ni siquiera tienen no tienen un nombre al que referirse, ¿no? Pasé de ser madre o padre a qué, ¿no? Y más sobre todo si no hay otro hijo, ¿no? Y demás, entonces, ¿quién soy yo ahora, ¿no? Surge esa pregunta, ¿no? Y indudablemente estas tareas, un poco como yo las he comentado, no son tareas que nosotros vayamos realizando una detrás de otra, ¿no? Sino que son tareas que ocurren en simultáneo, ¿no? Son situaciones que se van entrelazando, ¿no? Casi cosas que yo voy transitando en paralelo de alguna manera, ¿no? Ya decíamos, a veces yo me puedo descubrir meses después de haber fallecido la persona hablando de ella en presente, ¿no? O creyendo verla por la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una situación compleja y laberíntica, ¿no? De hecho, a mí esto me conecta un poco con la metáfora que utiliza Fina Sanz de hablar del duelo como si fuera una experiencia laberíntica, un laberinto que nosotros tenemos que recorrer, ¿no? Y digamos, una situación en la que yo experimento muchísimas emociones, en las que muchas veces no sé si voy hacia adelante, si voy hacia atrás, en qué dirección me tengo que ir, ¿no? Y momentos en los que yo a lo mejor pienso que ya estoy de alguna manera saliendo, porque experimento en ciertos momentos alegría, para de pronto una nueva revuelta, ¿no?, llevarme de nuevo a emociones que yo pensaba de alguna manera que habían quedado atrás, ¿no? Vuelve a surgir el miedo y la frustración y la rabia y el dolor, y nuevamente me hallo continuando transitando en ese laberinto, ¿no? Pero que, como todo laberinto, tiene su inicio, tiene su recorrido y tiene su fin, tiene su salida, ¿no? Aunque a veces nos parezca que no, ¿no? Y demás, ¿no? El inicio, ¿no?, que plantea Fina, ¿no?, y que muchas veces es un momento en el que muchas veces uno se pregunta que por qué. ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí? Yo este laberinto, ¿por qué lo tengo que caminar si yo no tenía ninguna intención? ¿A mí quién me puso aquí? Que yo esto no lo quiero andar, ¿no? Que yo no he comprado la entrada, ¿por qué me tengo que colocar aquí, ¿no? ¿O por qué le tuvo que pasar a él o a ella? Yo este camino no lo quiero tener que transitar, ¿no? Tiene un recorrido, ¿no?, que es lo que ya habla ella, el camino, ¿no? Ese camino que, evidentemente, como ya hemos dicho, no es fácil, no es laberíntico. Hay momentos en los que yo me voy a sentir inestable, en los que voy a estar confuso, no sé para dónde tirar, hacia adelante o hacia atrás, o esta revuelta que es, ¿no? O he llegado a un punto muerto, ¿no? Sin esto que es, ¿no? Ya tengo que desandar y volver a buscar una de las nuevas vías, ¿no? Y tiene sus obstáculos, no es un camino recto y fácil, ¿no? Y de hecho ella nos habla que en este camino nosotros nos podemos encontrar o podemos tomar conciencia de que podemos tener aliados en el transitar, o lo que ella también llama los monstruos, ¿no? Que debemos estar alerta de alguna manera o mirarlos para encontrarlos, ¿no? Para ella los aliados serían, pueden ser personas, pueden ser cosas, inclusive pueden ser animales que me hacen este camino
más liviano, no más fácil, porque no es un camino fácil, pero sí más liviano. Y entonces que es bueno detectarlo, ¿no? Gente que, por ejemplo, se acerca a mirar mi sentir, pero con curiosidad para intentar entenderme y acompañarme, ¿no? Sin juzgar, sabiendo qué me pasa, eso que ni yo misma muchas veces entiendo, ¿no? Y entonces darnos cuenta de quiénes son o quiénes podrían ser o qué cosas podrían ser aliados en este camino, ¿no? En este camino que a veces igual necesito poner un banco y sentarme, ¿no? Como decíamos, de esta conexión y desconexión, y sentarme para darme un descanso antes de retomar, ¿no? Y estar atentos y tener cuidado de los monstruos, de alguna manera, ¿no? Que ya vuelvo a decir que son eso, esas cosas, esas personas, inclusive esos animales, que me hacen el camino más difícil. A veces no conscientemente, como decíamos, ¿no? A veces es porque tocamos de alguna manera su propio dolor y no saben cómo acompañarnos, se angustian y no saben cómo hacer con esa angustia, nos encontramos con nuestra angustia más la angustia de esas personas y entonces como ya no puedo, es demasiado. O gente que nos dicen desde el desconocimiento, pues ya tendrías, pues ya deberías, pues ya... O porque igual fue la forma en que ellos encontraron, ¿no? Y piensan que así nos ayudan o así saldremos, ¿no? Y de alguna manera ir descubriendo quiénes pueden ser en este camino estos aliados para de alguna manera acercarnos o acercarlos a nosotros y quiénes en un momento dado del camino, sin querer, se convierten o son monstruos, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que hacer un poco de distanciamiento, un poco de protección, un dosificar, porque tenerlos cerca nos lo hace más difícil, ¿no? Sin además olvidar, como dice Fina Sanz, que cuidado, que a veces nosotros podemos ser nuestros mejores aliados o nuestros peores monstruos en el proceso. Y que darse cuenta de esto también es importante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Porque si nos damos cuenta de esto, podremos acompañarnos mejor, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Esa compasión que decía Ana, pues esa también autocompasión, el darme cuenta por lo que estoy pasando y qué puedo hacer para aliviarme, ¿no? Para que no sea añadir más carga a este camino, ¿no? Y finalmente esa salida del laberinto, ¿no? Ese fin que implica una transformación. De hecho es algo que las personas que atraviesan un duelo lo dicen mucho, ¿no? Es que yo no soy la misma que era antes, ¿vale? Porque evidentemente nos cambia, este proceso nos cambia, ¿no? Y muchas veces cambian nuestros valores, cambian nuestras creencias, lo que hemos dicho, ¿no? Cambia nuestra identidad. Entonces tenemos otra vez que volver como a redescubrirnos o a redibujarnos y redefinirnos, ¿no? ¿Quién voy a ser yo a partir de ahora, ¿no? Y esta salida, de alguna manera, del laberinto, ¿no? Conecta para mí con la que sería, según Worden, la cuarta tarea, ¿no? Que es recolocar emocionalmente al fallecido en nuestro interior y seguir viviendo, y que vuelva a tener esta connotación de transformación, ¿no? De cambio personal, de cambio en nuestra vida, ¿no? Y que muchas veces cuando se está hacia el final del proceso, habla Niemeyer, por ejemplo, de encontrarle un sentido a la pérdida, pero cuidado, sin confundirlo, porque a veces esto se confunde. No estamos hablando de encontrarle un sentido al que haya fallecido mi ser querido, porque eso jamás vamos a ser capaces de encontrarle sentido. ¿Qué sentido tiene que muera alguien que yo quiero? Ninguno, ¿no? Sino de alguna manera se habla de encontrarle un sentido a la experiencia, a la vivencia, ¿no? Y normalmente, y ahí viene también esa transformación, ¿no? Gente que de pronto empieza a plantearse que tras esto pues tiene una vida más auténtica con lo que quería vivir, o que va encontrando un mejor equilibrio entre el trabajo y la familia, si de pronto se da cuenta que estaba desequilibrado, o entre el deber y el disfrute, o entre el a qué cosas le doy importancia en mi escala, ¿no? O entre el qué dirán los demás, el peso que le doy al qué dirán los demás y el peso que doy a qué digo yo y qué quiero yo, ¿no? Ahí se refieren cuando de alguna manera las personas son capaces de encontrarle un sentido y una transformación a esta pérdida, ¿no? E igualmente implica ir viendo cómo mi relación con esta persona
va cambiando y cómo de alguna manera logro que continúe, ya no tan, yo no en un plano físico, porque eso no es posible, sino en un plano más de emociones, de pensamiento, ¿no? A través de mis recuerdos, a través de lo que comparto, ¿no? Con esa persona, aunque ya no esté, ¿no? Aunque de alguna manera sea algo, una conversación que a veces uno hace inclusive de una manera como más interna, ¿no? Sin olvidar de todas maneras que esto no implica que de vez en cuando yo no pueda tener mis picos de dolor, ¿no? Porque según el momento en que haya sido la pérdida, y a veces cuando yo llego a ciertos momentos importantes en mi vida, el no tener esa persona me puede doler, ¿no? Y el no, el añorar, el compartir ciertas vivencias con esa persona, ¿no? Como si un chico que es joven y pierde a alguno de sus padres, ¿no? Él después piensa, ja, pues no puedo compartir contigo que he terminado la carrera, o que me voy a casar, o que no puedes conocer a tu nieto o a tu nieta, y ahí puede haber algún pico de dolor, ¿no? Hay gente que habla de picos de dolor en ellos, ¿no? Hasta 10 años después, en ciertos aniversarios, en ciertos eventos importantes, puede haber un pico de dolor, sin que eso implique que ese duelo no esté elaborado, ¿no? Y más lo que pasa es que sí que es verdad que se nota un cambio en el dolor, hay una añoranza, hay un pico, pero no es ese dolor arrasador del inicio, ¿no? Y que igualmente, ¿no? Se ve que este proceso va de alguna manera concluyendo, finalizando, cuando la ilusión vuelve a aparecer en mi vida, ¿no? Cuando yo puedo volver a ilusionarme por cosas, ¿no? Porque de alguna manera dolor e ilusión se balancean también, ¿no? A mayor dolor, menor capacidad de sentir ilusión. Y cuando el dolor va mitigándose, va aumentando nuestra capacidad de ilusionarnos, ¿no? Y de alguna manera ahí es cuando más o menos se va viendo poco a poco esa salida que decíamos del laberinto, ¿no? Y de alguna manera yo voy encontrando una forma de volver a unir esos pedazos en los que se ha roto mi vida. Y puedo volver a ir uniéndolos y puedo ir seguir viviendo, entendiendo que es un seguir viviendo diferente, ¿no? Con otros colores, con otros matices, con otros reflejos, porque yo ya no soy la que era antes, ¿no? Yo ya soy otra persona, ¿no? Tras esta pérdida, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, me gustaría compartir con vosotros un mantra de alguna manera que está recogido en este libro de una psicóloga que se llama Esther Sanz Berro, que recoge relatos de muy diversa índole. Bueno, a mí me gusta mucho y demás. Y bueno, y tiene algunos donde precisamente habla del duelo, ¿no? Y entonces, en uno de los relatos, ella recoge un mantra, como ella le llama. Un mantra para las personas que han perdido o están perdiendo un ser querido. Entonces, me gustaría compartirlo con vosotros. Voy a poner una música de fondo, espero que se oiga. ¿Se oye, María Jesús? Sí, perfectamente. Vamos a imaginar que los que se van nos dejan un trocito. Vamos a imaginar que permanecen en nosotros, aunque ya no podamos tocarlos. Vamos a imaginar que el universo que los acoge nos los devuelve de múltiples formas. Vamos a imaginar que el amor no caduca y es eterno. Vamos a imaginar que todos somos uno. Y que si te acompañan, tu dolor se hace pequeño. Vamos a imaginar que todo mereció la pena. Muchas gracias. ¿Voy a compartir pantalla? Muchísimas gracias, Mercedes. Qué bonito final también. Si quieres dejar de compartir pantalla, puedes. Estoy intentando, espérate, Voy yo. un poco torpe yo, espérate, si soy capaz.
abajo en donde pone compartir pantalla. Me sale arriba, uso compartido, estoy intentando. Ahora. Sí, porque lo he dejado yo de compartir. Ahora, Sí. muchas gracias. Bueno, pues muy bonito. Os animo a que dejéis vuestros comentarios en el chat, que ya habéis dejado alguno, que ahora vamos a hacer llegar a Mercedes. Ha sido precioso, la verdad, Merchi, muy bonito. Nos ha encantado. Te comento algunos de los comentarios que han hecho en el chat y quizás sea, sale alguna pregunta que podamos compartir. Había personas que decían, cuando estabas hablando tú de qué decir, qué no decir, también hablaban de que el lenguaje no verbal, ¿no? Cómo acompañar también con el lenguaje no verbal y cómo hacer sentir también a esas personas incondicionalmente que estás ahí sin esperar nada a cambio, ¿no? Un acompañamiento sin límite de tiempo, ¿no? Totalmente, lo que decíamos del silencio, y bueno, y de hecho, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones con una carga emocional importante, el lenguaje no verbal sube a ocupar el 90% de lo que nosotros leemos, imaginaros, ¿no? De hecho, para mí, los reyes o los magos del lenguaje no verbal son los niños, y por desgracia, yo creo que también por cuestiones culturales, por después la educación, que damos tanto peso al lenguaje, nos perdemos. Los adultos perdemos la capacidad de leer y de expresar con nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Sí, de hecho, muchas veces cuando no sé qué decir, pues igual acompañar en silencio, un abrazo, una sonrisa, una caricia, es mejor. Sí, la verdad es que como decía, que cuando no tienes nada mejor que hacer, mejor calla y está, ¿no? Estar ahí en silencio es la mejor. Bueno, la gente dice, compañeros dicen que muy enriquecedor, que muchas gracias, que muy bonito la reflexión final. No sé si hay alguna pregunta concreta que queráis realizar o que queráis dejar a Merche, bien por chat, o si alguien somos poquitos, si alguien quiere levantar la mano, también podemos directamente abrirle el micrófono, si alguien se anima mejor porque no lo quiere hacer por chat. Dicen que sí es fácil encontrar el libro que has comentado. Y el de Esther Sanz Berro lo tenéis en Amazon. En Amazon. Amazon lo compré yo. Y bueno, yo a ella la sigo aparte por Facebook, por las redes, porque ahí fue cuando yo empecé a conocer sus relatos, que son muy, muy chulos. Y sacó hace poquito el libro y me lo compré. Animo a que seguro que después de este taller más de Amazon va a haber incrementado su venta de libros en este sentido. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere comentar algo. Vamos un segundito y si no, pues la verdad es que agradecerte siempre tu disponibilidad. Muchas gracias también a todos los que habéis estado aquí. Dice que lo buscarán en la librería del barrio. Ojalá lo encontramos. Sí, porque hoy en día es verdad, no, a mí a veces me ha pasado, he ido a la librería del barrio y me han dicho, no te preocupes, que nosotros se lo pedimos a Amazon y te lo traemos. Y también lo hacen, ¿eh? Lo hacen las librerías Pues sí, del también. barrio. Sí, dicen que bueno, que es muy importante también que estos conocimientos, tal como nos lo has explicado, también puede acompañar mucho en la enfermedad mental, ¿no? En ese transmitir también a esas personas que no pueden razonar tan fácilmente, ¿no? También es difícil a veces hacer A sentir. veces, expresan mucho a través de las artes, el arte. Las artes plásticas, el dibujo, con niños, el juego, los muñecos, expresa muchas veces sin necesidad de usar tanto las palabras, pero el dibujo, los muñecos lo están hablando todo, lo están expresando. Porque el arte también es sanador y es vehículo de comunicación. Bueno, pues creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra fidelidad a los talleres. Sabemos que tienen un alto seguimiento tanto en directo como online después. Y bueno, este es el último taller de este año. Estamos ya planificando las actividades del año que viene. Esperamos recoger y retomar también algunos presenciales, ¿no? Que los echamos de menos, pero en cualquier momento no queremos tampoco dejar esta opción que hemos tenido online porque sentimos
que nos conecta también a muchas personas que no pueden estar aquí físicamente en Sevilla, así que no os preocupéis que el año que viene intentaremos alternar las dos opciones para personas que ya nos han preguntado y que nos han comentado. Entonces, ahora mismo no está previsto, os comento, porque en enero seguramente no habrá taller, por ahora estamos planificando, pero prontito, prontito tendréis noticias nuestras otra vez. Muchísimas gracias, feliz Navidad a todos, feliz Navidades a... Que paséis unas buenas fiestas, que acompañéis mucho a vuestros seres queridos, a vuestros familiares, a vuestros amigos, y que podamos también transmitir con ellos todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Porque muchas veces, muchas cosas que comentamos, más allá de la enfermedad avanzada, se puede transmitir ese cariño y esa cercanía y esa compasión a cualquiera que esté a nuestro lado, ¿no? Así que nos vemos pronto, muchas gracias a todos y feliz Navidad. Gracias.